es muy importante empezar por hacer un reconocimiento, que el código lo hace, como lo hacen todos los códigos modernos, relacionado con que el sistema de administración de justicia es absolutamente incapaz de procesar todos los delitos y todos los hechos delictivos por los cuales uno podría llegar a acudir a la administración de justicia. Esto es, reconocer esa escasez estructural que es común a todas las administraciones de justicia del mundo, me parece que es un primer paso para luego sí después comenzar a hablar sinceramente y honestamente respecto de la disponibilidad de la acción pública. Es decir, nosotros no podemos, por una cuestión fáctica, por una cuestión de recursos, no hay recursos ni humanos ni económicos que puedan, digamos, llevar adelante una administración de justicia para todos los delitos, la cantidad de delitos que existen en el Código Penal. Entonces me parece que esto es algo que es importante, reconocer que hay una escasez estructural que es transversal a todas las administraciones de justicia y ver cómo solucionarla. Para eso, por supuesto, la primera herramienta que nos concede este nuevo código procesal es la disponibilidad de la acción, algo de la cual carecíamos en el antiguo régimen. Hoy en día, nosotros en nuestro código de procedimientos vamos a poder disponer de la acción penal de acuerdo a determinados criterios y de acuerdo a parámetros que están así reglados en el Código Procesal Penal Federal. Las posibilidades de disponer de la acción penal son, primero, los criterios de oportunidad, es decir, en qué casos el fiscal puede decir este no es un caso que voy a llevar adelante. Y segundo, una cuestión que a mí me parece central en todo el código procesal, es la posibilidad de conversión de esa misma acción penal en una acción privada y que lleve adelante la víctima. Es decir, aquí hay una incorporación de principios de oportunidad, que son básicamente, si se trata de un hecho que por su insignificancia no afecte gravemente el interés público, algo que mucha doctrina ya había avanzado en este sentido, y mucha jurisprudencia, perdón, y doctrina también. Si la intervención del imputado se estimara de menor relevancia y pudiera corresponder a una pena de multa o inhabilitación, este también es un segundo supuesto. Si el imputado hubiere sufrido consecuencias del hecho o daño físico, moral o grave que tornara innecesaria o desproporcionada la aplicación de una pena, la vieja discusión sobre la pena natural, es decir, los daños que padeció el propio victimario en ese supuesto, ya son demasiado severos como para estar pensando en aplicar una pena. Y la última es si la pena que pudiera imponerse por el hecho careciera de importancia en consideración a la sanción ya impuesta. Estos son supuestos en los que ya se le impuso sanciones muy, muy graves a los imputados y en esos supuestos ya se considera que no hace falta volver a sancionarlo, porque suponete un caso que ya tiene dos reclusiones perpetuas, llevar adelante un juicio por un robo simple quizás no tenga sentido. Estos son supuestos que ya hay una, ¿qué quiero decir con esto? Y volviendo a la cuestión del riesgo de arbitrariedad, ya están supuestos, ya están reglados, cuáles son aquellos casos en los que el fiscal va a poder decir este caso no lo llevo adelante. Pero se suma a eso un segundo punto, que es el segundo párrafo del artículo 30, que me parece que viene a solidificar, digamos, estas posibilidades, porque lo que dice básicamente es que también, primero que hay ciertos delitos que son imposibles, digamos, de disponer de la acción pública. El fiscal no puede decir esto, no lo voy a investigar. ¿Cuáles son esos delitos? Si se atribuyera un delito cometido en ejercicio o razón de su cargo, cuando el imputado fuese funcionario público, esto es algo que ya venía así reglado para la imposibilidad de conceder probations a funcionario público. Acá toman lo mismo, me parece esa misma idea de que funcionario público que delinque no puede ser perdonado en los términos de una disposición de la acción penal, aunque ese delito sea leve, con lo cual me parece que es correcto y va en línea con otras normas del Código Procesal Penal anteriores. Cuando apareciera un episodio dentro de un contexto de violencia doméstica, esto también tiene mucho que ver con los nuevos antecedentes de la Corte Suprema respecto de la posibilidad de conceder probation a aquellas personas que cometieron un delito dentro del marco de la violencia doméstica y principalmente de afectación de los derechos de la mujer, motivado en razones discriminatorias. Tampoco podrá, y esto a lo que iba yo ahora, tampoco podrá en los supuestos en que resulten incompatibles con previsiones e instrumentos internacionales. Yo pensaba en este supuesto, en la trata de personas, que tiene un compromiso internacional y aún en los supuestos en donde quizás uno puede pensar en una participación secundaria de un hecho que no altere demasiado el curso de la investigación, aquí tampoco podría caberle por estas imposiciones. Y segundo y último,
cuando instrucciones generales del Ministerio Público fundadas en criterios de política criminal. Y esto es extremadamente importante. Es decir, aquí hay una suerte de conceder a la Procuración General la decisión de definir cuáles son aquellos criterios de política criminal a los cuales le va a dedicar, lo que hablamos al principio, esos recursos humanos, económicos, como para que poder llevar una política criminal consistente adelante y los fiscales sepamos bien cuáles son aquellas cosas que debemos perseguir de acuerdo a estos criterios y cuáles no. Para eso va a haber que, por lo que yo leí aquí, va a haber que trabajar mucho en el diseño de esas instrucciones generales, va a haber que hacerlo del modo más amplio posible, más transparente posible y más razonable posible para que suene bien proporcionado y que en realidad estas reglas de oportunidad que están establecidas en el código se adecúen perfectamente a los principios de política criminal que el Ministerio Público vaya a dictar, por supuesto, en manos de su más alta autoridad. Esto a mí me parece que es un avance sustancial para lo que tiene que ver con la gestión de los casos. Es decir, vamos a intentar con estas herramientas que el 80%, diría yo, si no me quedo corto, el 75% de muchos de los casos que hoy están siendo procesados por el sistema ya no sean procesados por el sistema porque posiblemente podrían ingresar en alguna de estas categorías. En el caso de que el fiscal decida hacer esto, siempre existe la posibilidad de convertir la acción penal dándole esa facultad a la víctima, lo cual está muy bien, porque permite el ingreso de alguien que es el verdadero lesionado precisamente de la infracción penal, de modo tal de que él pueda controlarlo y que dice, bueno, si al fiscal le parece que esto no es un caso que tiene interés público, lo voy a hacer yo en su reemplazo. Me parece que eso incluso vuelve a salvar cualquier problema de arbitrariedad. Es decir, acá tenemos a la víctima detrás que va a ser como una especie de colchón de seguridad de que el fiscal no actúe arbitrariamente. Y finalmente me parece también que más allá de estas cuestiones de disponibilidad están las reglas de conciliación y las reglas de suspensión de proceso de prueba, que también están en el artículo 30, que también son otras formas de descongestionar el sistema judicial, que es un sistema judicial que hoy en día actúa torpemente y de una manera absolutamente no inteligente, dándole la misma entidad, los mismos recursos a cualquier tipo de caso. Pasando al segundo eje o al segundo punto que tiene que ver con el legajo de la investigación, es también una propuesta muy interesante. Y aquí es una propuesta muy interesante dirigida especialmente a cambiar la cabeza del fiscal y la cabeza del investigador. Porque yo trabajé toda la vida en tribunales, empecé a los 17 años como meritorio. O sea, conozco cómo se forman los empleados, cómo van ascendiendo los cargos y el valor que se le da, casi un valor sagrado, a la escritura y a las cuestiones formales. Y lo que uno empezó a ver a partir de que fue creciendo es que la forma termina comiéndose al contenido. Es decir, uno, por estar apegado a la forma de un expediente, de una instrucción, termina olvidando cuál es su cometido, que es investigar bien un caso, conseguir prueba para estructurar bien ese caso y llevar un caso consistente a juicio oral, que ese es el trabajo del fiscal. Y me parece, y en esto los otros códigos procesales y los operadores de otros códigos procesales así lo sostienen, que la distinta organización del legajo ayuda sustancialmente a pensar el caso de otra manera, a pensarlo como debemos pensar un caso, como nos enseñaban en la facultad a pensar un caso, teoría del caso, es decir, cuál es el hecho que yo quiero probar, cuáles son las evidencias que voy a tratar de incorporar en el juicio para probar ese hecho, cuál es la calificación jurídica que en principio puedo atribuir a ese hecho y organizar mi legajo en función de esa estructura, de ese esqueleto. Algo que es muy habitual, que lo hacen muy habitualmente los fiscales de juicio oral. Yo cuando estuve subrogando a la fiscalía de juicio oral lo hacía mucho esto de organizar, venía la fotocopia del expediente, yo agarraba, le sacaba los dos ganchos y lo organizaba de un modo distinto, porque si no, no entendía nada. Entonces yo decía, bueno, ¿qué quiero probar yo? Vamos a poner un caso sencillo. Tenencia de estupefacientes. Bueno, ¿para esto qué tengo? Acta. Bueno, tráeme el acta. Pum. El acta ya me probaba. Tráeme declaración de dos testigos. Me probaba. Tráeme la pericia tal. Me probaba. Y yo veía organizadas mis evidencias al costadito y mi estructura del caso acá. Y me iba con eso al juicio. No necesitaba irme con el expediente, con el legajo, con la foliatura, con los sellos. Eso es todo una gran pérdida de tiempo, pero además una gran pérdida de tiempo, me parece una gran pérdida del objetivo final que tiene que tener un investigador cuando lleva adelante un caso. Entonces, la organización deformalizada del legajo
y el hecho de que esa evidencia que uno va recolectando solamente va a valer una vez que se inicia el juicio, me parece que es un paso sustancial. Y después otro tema que anoté del código que me parece muy interesante es la posibilidad de anticipo de prueba, que es algo que hoy no lo tenemos reglamentado. Es decir, aquellas evidencias que eventualmente nosotros, haciendo una proyección del juicio, va a ser muy difícil que la podamos llevar al debate, sea porque el testigo tiene muchos años o sea porque en realidad, vuelvo a la temática que a mí nos toca en la unidad, una víctima de trata de personas de otro país que tiene mucho miedo y es muy factible que si regresa a su país después va a ser muy, muy difícil localizarla, uno le puede pedir fundadamente al juez que haga un anticipo de prueba, a partir de lo cual ahí se puede convocar a todas las partes del proceso, firmar ese acto y ese acto ya tenerlo blindado de modo tal de poder llevarlo a todas las etapas del juicio. Y yo creo que con esa organización del legajo, pensando el legajo de esa manera, y aquí incluso todavía más que en la primera parte que hablaba de la exponibilidad de la acción penal, va a haber que trabajar muchísimo sobre las prácticas. Dispuestos a defender ese legajo, a defender el orden de ese legajo y a capacitarnos y entrenarnos todos, porque nadie recibió ese entrenamiento en la facultad, de modo de cómo litigar, cómo tener una estrategia en nuestro caso, una vez que decidimos, este es un caso que vamos a investigar de acuerdo a los criterios de oportunidad, cuál va a ser la estrategia en nuestro caso, cuál va a ser la estructura, cuáles son las evidencias, cuál es nuestro fuerte, cuál es nuestra debilidad en el caso, cómo contrarrestar posible. Todo eso hay que aprenderlo, hay que empezar a entrenarnos como se entrenan los pilotos en simuladores de vuelo. Exactamente igual.